Les habla Manolo Lama y con la inestimable ayuda de Paco González voy a ser quien les acompañe en EA Sport FIFA 07. Hola a todos, estoy encantado de estar aquí y esto lo llevo diciendo ya desde que tenía pelo. Les habla Manolo Lama, muy buenas tardes. Junto con Paco González estoy deseando ver qué hacen estos equipos hoy. Y es que la temporada ya empieza a cobrarse su peaje. Solo hay que echar un vistazo a su formación. Hay tantos jugadores lesionados por uno u otro motivo que esta temporada está siendo una verdadera prueba de resistencia. Rubén Castro. Forlán. ¡Qué pase tan increíble! ¡Pires! ¡Riquelme! A todos los porteros les gusta echar mano al balón de forma limpia y sencilla. Tienen hombres arriba que van bien de cabeza, por tanto hay que aprovecharlo. ¡Cuidado que te puedes complicar! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Lo ha conseguido marcar! ¡Golazo! Bueno, bueno, que recuerden una cosa, que un gol no significa que hayan terminado el partido. ¡Sí, señor! ¡Muy bueno! ¡Eso es lo que yo llamo ojo clínico! Primer gol del partido y el 1-0 sube al marcador. ¡Qué bien se desmarca entre líneas! ¡Momo! ¡Rubén Castro! ¡Luis Fernández! ¡Riquelme! ¡Pires! ¡Qué bien ha recuperado! ¡Buena idea! ¡Sena! ¡Muy bien anticipado por el defensa! ¡Falta clara! ¡Bien asistido ahora el árbitro por su auxiliar! No ha sido un lanzamiento nada bueno. ¡Una lástima! Luis Fernández. Forlán. Luis Fernández. Debió pensar, si no la quiere nadie, me la llevo a casa. Riquelme. Bien por ese despeje. Cuidado que se quiere marchar, pero no hay manera de despegarse de este hombre. Cani. Corta el pase. ¡Mija! ¡Ojo a esa jugada! ¡Vamos, chaval, te lo mereces! Después de presionar, le quitó el balón. Gonzalo. Sena. Riquelme. Mija. Dios mío de mi vida, como no marque. Matabuena. Cani. Aganzo. Se hace con el balón en la zaga. Excelente conexión de estos dos jugadores. Parece que se lean mutuamente el pensamiento. Moratón. Avanza de cabeza. Rubén Castro. No se despega ni un milímetro de él. A mi modesto entender, el árbitro debe imponerse y castigar más duramente ese tipo de acciones. La jugada tenía mucho peligro. Qué bien lo ha hecho el defensa para despejar de cabeza. Si encima va adentro, yo ya me corto las venas. Llevaba mucha velocidad. Pires. Aquí ha pasado igual. Suerte, suerte como en la anterior. Juegan a mover el balón. ¡Cuidado que esto no es un equipo! ¡Esto es una manada! ¡Luisao!
Buena defensa, pero un centro muy malo. ¡Qué buen salto arriba! Deberán sacar de banda. ¡Riquelme! Maravilloso cómo tiró el desmarque. Mijat quiere ver cómo se maneja el portero desde lejos. Controla con una autosuficiencia y sale con la pelota jugada. Rubén Castro. ¡Qué precisión! ¡Qué maravilla de pase en largo! Lo ha bloqueado. Cani. Entrega la pelota larga. ¿Por dónde lanzará el penalti? El poste repele el disparo. Ahora o nunca, como diría un amigo mío. Luis Fernández. Está bien. A veces hay que probar para ver cómo marcha el guardameta. Hombre, no se puede decir que la haya clavado. Maldini. Pires. ¡Qué maravilla lo que acaba de hacer! Con tanta gente ahí, al menos uno de los defensas tendrán que intervenir. Las voleas no son fáciles de controlar, especialmente cuando rematas un balón tan alto. Una muy buena acción, Manolo. Gonzalo. Riquelme. Ojo que bien ha tirado el desmarque. No conviene dejar pasar balones como ese. Todos rebotan contra ellos. Está claro que no tiene la cabeza solo para pensar. Se atreve a chutar desde ahí. Qué tranquilidad debe tener el guardameta con esos hombres en línea defensiva. Mucha igualdad en estos primeros 45 minutos. ¡Qué buen cabezazo! Forlán. Riquelme. ¡Mija! Momo. Se ha hecho con el balón. Vamos a ver qué pasa. Vamos con la volea. El asistente dice que es córner. El córner va directo a las manos del portero. El portero no se complicó. ¡Qué bien ha cabeceado! Mijat. El árbitro indica libre directo. Magnífica parada con la puntita de los dedos. Vamos a ver hasta cuándo. Segundo córner. Va muy bien por arriba. Muy bien por esta defensa. Desde el Milán de Sacchi yo no había visto una cosa igual. Luisao. Forlán. Vamos a ver qué ocurre en la segunda mitad. Queremos más. Me parece justo este marcador apretado, Manolo. Fíjate en la posesión del balón. Los dos han tenido el esférico el mismo tiempo. Tras los correspondientes minutos de descanso, ambos equipos ya se disponen a jugar la segunda parte. Y el árbitro ha señalado falta. Ese chico por alto es una auténtica fiera. El despeje largo ha encontrado un compañero. ¡Riquelme! Parecía que lo más difícil era marcar el gol.
Regragui. Buen cabezazo. El colegiado deja jugar. Colsa. No es la jugada más fácil del mundo, pero no sería la primera vez que se marca un gol incluso desde más lejos. Buen corte. Regragui. Ha perdido el balón. Eso no se puede permitir en esa zona. El defensa logra hacerse con el esférico. Otra más como esta. Y no sé qué va a opinar su entrenador, Rubén Castro. El jugador se ha extralimitado y el árbitro echa mano al bolsillo. El entrenador realiza una doble sustitución. No sé yo si este es el mejor momento para hacer ningún cambio. No veo razón alguna. A eso en mi pueblo lo llaman golazo. Ese tanto acaba con la imbatibilidad de este portero. Eso es medio gol. Falta a la frontal del área y el obús que acaban de lanzar. Ese gol coloca las tablas en el marcador. Pires. Forlán. Despeja pero no conserva el balón. Muy buen despeje. Aganzo. ¡Qué falta más fea y la culpa es toda suya! ¡Ese es su último cambio del partido! ¡No tiene pelo, pero Dios mío de mi vida! ¡Cómo dirige la pelota con la cabeza! ¡La saca como puede! ¡Tiene que intentarlo! ¡Solo el gol! El área es el lugar donde se decide el fútbol. Desde luego, el cuento de la tortuga y la liebre tiene protagonista. Este hombre es la liebre. Se ponen por delante en el marcador con ese segundo gol. 2-1 ahora. Vaya remate de cabeza. Taquinardi. Permítanme que me ría. Esto no es un tiro. Estos dos hombres se entienden a la perfección. La entrada era peligrosa, pero el árbitro dice que siga el juego. Momo. Y anticipándose a todos, recupera la posición para su equipo. Aganzo. ¡Qué bien posicionados están! Me temo que este intento quedará en nada. Desde que el balón salió de su bota, se veía que se iba fuera. Al menos están creando oportunidades. Pires. Por la banda, qué bien jugado. Centro la olla. ¡Gol! ¡Muy bien hecho! Golazo impresionante. ¡Qué clase! Cosas así son las que distinguen a los futbolistas excepcionales, no a los del montón.
Regragui. Golpea al defensa. Despeja con un testarazo. ¡Hoy va el balón! ¡Lo ha tenido en sus botas! Tendrán que seguir esforzándose para tener alguna posibilidad. Maldini. Taquinardi. La defensa está abrumada. Intenta dejar atrás a su defensor con ese desmarque. ¡Qué bien la ha dado! La entrada ha sido escalofriante. Podía haberle hecho muchísimo daño. Momo. Recoge el balón. Guille Franco. Esto tiene buena pinta. Levanta la cabeza después de recuperar un balón complicado. Forlán. Seguro que centra. Ahí está la avalancha. Gonzalo. Guille Franco. Colsa. Vaya trallazo, nos ha sorprendido a todos. Qué pena que no haya entrado. Siguen y siguen y siguen luchando para intentar conseguir el triunfo, aunque ya es amplio. Pires. El balón queda en posesión de los defensas. Está claro que no tiene la cabeza solo para pensar. Regragui. Matabuena. El guardameta ejecutará ese saque de puerta. Sena. Josico. Prueba suerte por la banda. Regragui. Momo. Se van a añadir 3 minutos al tiempo reglamentario. Atacan a la defensa por las bandas. ¡Franco! Los reflejos del guardameta. Los goles caen como churros. Hoy está que se sale otro gol más. Seguro que al final del encuentro se queda con el balón después de marcar 3 goles. Recupera el balón en la banda. Han manejado el partido y han dominado en todas las facetas. Son justos vencedores. Este equipo está en plena forma. Con la moral que tienen, van a seguir ganando muchos más encuentros. Ya lo verás, Manolo. Pues ha sido un auténtico placer acompañarles un día más en este maravilloso partido de competición. A ti, Paco, que voy a decirte que si vienes bien y que si no, no pasa nada, aunque estoy seguro que prefieres estar a mi lado que con tu mujer.